En el proceso de ser columna, in the process of becoming a pillar, óigame, cuando esa semillita pudo salir a la superficie, see, when the seed was able to come out to the superficial, ¿entiende? Todo esto aquí es que salió así. You understand? The surface, thank you. Entonces tuvo que recibir el sol. In other words, then it had to take in the soul, tuvo the que sun, recibir la lluvia, had to receive the rain, el cuidado de la naturaleza, had to receive nature, óigame, y empezó a crecer, and it began to grow, y a desarrollarse, and to develop, y a crecer, and to grow some y more, a crecer, and to grow some y more, a crecer, and grow. Para ser una columna, to be a pillar, tú tienes que crecer alto. You need to go very high. ¿Cuánto quiero ser una columna? Ajá. Y cuando estaba alta, and when it was high, cuando estaba linda, when it was beautiful, cuando estaba preciosa, when it was precious, llegó el tiempo de hacerte columna. That's when the time to make you a pillar began. ¿Cuántos de ustedes están bonitos? Los que están bonitos, levanten una mano. Y cuando llega el día de tu verdor, and when that day arrives, cuando tú estás preparado, when you are ready, entonces lo que conocen de construcción, then those who know about construction understand this, vienen y te miran, they'll come and they'll observe you. Óigame, y mi hermano era algo, decía, ¿pero cómo están esa gente mirando? And the street is asking, oh, what are these people looking at me, doing, looking at me? Hasta que uno de los dijo, este árbol está bueno. Until they say, oh, this tree is good. Este árbol es robusto. This tree is robust. Este árbol es fuerte. This tree is strong. Podemos hacer una columna de él. We can make a pillar out of this. Óigame, la columna se sonrió y movió toda su follaje. Hey, the pillar got all strong. Hasta que uno le dijo, hay que arrancar. Until somebody said, we got to rip it off. Hay que serrucharte. We got to chop it up. Algunos de los hermanos no entienden que cuando están más bonitos en el Señor, some people understand that when you are at your most cuando están más preciosos en el when Señor, you're at your most precious in the Lord, cuando están más verdes en el Señor, when you're most green in the Lord, entonces el Señor ordena que te arranques, when the Lord orders you to be tumbed, que te tumben al piso, that you get knocked to the floor. Si usted nunca lo han tumbado al piso, if you've never been knocked to the floor, usted no puede ser columna. You can't be a pillar. ¿Cuánto quieres ser columna? Okay. Yo estoy confundido con los hermanos. Ellos están dispuestos a todo, hermano. Oiga bien, el proceso. Listen, the process. Es que hay que ser un chat. You gotta be chat. Y tumbar. And then knock you down. ¿Cuántos no están aquí lo han tumbado alguna vez? How many have been knocked down once or twice? Oiga bien, cuando se cae. Oh, and when you fall. Entre más grande, más duele. The bigger the fall, more it hurts. Si usted se ha caído, diga conmigo, why? If you're falling, say why. Desahógese, hermano. No, just let it go. Después vienen con una hacha. And they come with a saw, an axe, thank you. A cortarte pedacito por pedacito. To cut you piece by piece. Dígale que está al lado, ahora entiendo. The person next to you, now you understand. Dígale, ahora comprendo. Ah, I comprehend. Entonces lo arrastran. I get dragged. Es el proceso para ser columna. This is the process to become a pillar. Hay mucha gente que puede estar en la iglesia. There are a lot of people that can be in church. Y están los que están perdiendo el tiempo. But what they're doing is simply losing their time. ¿Cuánto me están entendiendo? I'm understanding it itself. Esa palabra de que Dios va a levantar columna el jueves se quedó en mi corazón, en mi mente. It's that word that stayed with me on Thursday, that stayed with me in my mind, that you're going to be a pillar. Y yo le digo, ¿entenderá la iglesia lo que es ser una columna? And I said to myself, should the church actually understand what it is to be a pillar? ¿Saben una cosa? Esto hay una diferencia entre la fantasía y la fe. See, there's a difference between fantasy and faith. Y hay muchos evangélicos que viven de fantasía y no de fe. And there are many evangelicals that live a fantasy and not of faith. Porque en el Señor existe un llamado. Because in the Lord exists a calling. Y un proceso. And a process.
Existe una promesa. There is just a promise. Y un pacto con Dios. And a pact with God. Y Dios puede tener una promesa contigo. And God may have a promise with you. Pero tú tienes que someterte al proceso. But you have to submit to the process of God. Predicar mensaje desnudo. Preaching a naked word. Es predicar la promesa. Is preaching the promise. Sin predicar el sostenimiento que hay que tener en Dios. Without preaching about the sustainment that is necessary in God. Y hay gente que le dieron una palabra y están esperando la palabra. There are people that were given a word and they're still waiting for the word. Pero ¿qué pasa con mi relación con Dios? But what happens with my relationship with God? A mí se me dijo que yo no iba a tener dificultades. I was told I was not going to have any difficulties. A mí se me dijo que yo no iba a llorar, que yo no iba a sufrir. I was told I wasn't going to cry, I wasn't going to suffer. Y hace unos meses que yo vivo de una en otra. And I live a few months now just going from one issue to the next. De un problema en otro. From one problem to the next. En el Evangelio. In the gospel. Existe procesos. There exists a process. ¿Cuánto quieres ser columna? How many want to be a pillar? Hay dos o tres que ahora no lo levantaron. There are two or three that decided they were trying to raise their hand this time. Te arrastran. They drag you. Te llevan al agua. They take you to the water. Lo que conocen del proceso. The ones that know about the process. Saben que hay que meterte en una química. No, you need to go through some chemicals. Porque el árbol es tan fuerte. Because the tree is so strong. Que si se siembra ahora mismo para sostener un edificio, that if it is used to sustain a building right at that moment, it puede echar raíces. It can establish roots. Entonces, las raíces lo que hacen es que rompen el piso. And then what the roots does is they break the floor. Ustedes han visto esos árboles que están sembrados en la carretera, que sus raíces rompen la calle. You've seen the trees that are rooted in the street that actually break through the cement of the street. Por eso es que hay columnas en la iglesia. That's why there are pillars in the church. Que rompen el edificio. That break down your building. Porque no pasaron el proceso. Because they did not go through the process. Si usted me entiende, levante la mano. If you understand, entonces tenemos algunas columnas, so we have some pillars que no pasaron el proceso, go through a process, que son columnas, they are pillars que han doblado el edificio, that have bent over the que rompen la calle, that break down the street, que rompen el edificio, that break the building, que agrietan el templo, that divide a church, si usted quiere, the temple. Denle un aplauso al Señor, que yo sé que usted quiere darse. Give a hand to the Lord, and we want to give it to him.